Cariquima es un poblado aymara a los pies de Mama Guanapa o Cerro Cariquima, en la alta cordillera tarapaqueña, a 3.765 metros sobre el nivel del mar, y pertenece a la comuna de Colchane, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, Chile. Su origen se remonta al siglo XVII y es el segundo pueblo de más importancia en dicha comuna. Según la cosmovisión aymara, es una marca o territorio con más de 7 poblados aledaños. Cariquima es la marca central y viene dada desde tiempos prehispánicos mediante la conocida división andina Araxaya, mitad de arriba, y Mancasaya, mitad de abajo. Los pueblos que pertenecen a esta área cultural son Araxaya o parcialidad de arriba, Quebe, Ancuaque, Chuyuncane, Churullo y Chipiña, Mancasaya o parcialidad de abajo, Ancovinto, Chijo, Guaitane, Villa Blanca y Panavinto. Y desde hace un tiempo atrás, del seno de la comunidad de Cariquima, nace la iniciativa de crear un museo etnográfico comunitario para poner en valor su patrimonio cultural, proporcionando al visitante un conocimiento más profundo del acervo cultural e identitario de las raíces del pueblo aymara y, en especial, de las comunidades pertenecientes al sector de Cariquima, comuna de Colchane. Bueno, el Museo de Cariquima es un bellísimo museo comunitario, siendo el único museo comunitario indígena, con características etnográficas, evidentemente, de la región de Tarapacá, que es autoadministrado y autogestionado por su propia comunidad. Actualmente, este museo comunitario alberga muchas piezas y colecciones, dentro de las que se destacan piezas de la época salitrera, piezas, ¿no es cierto?, de épocas alfareras. También hay puntas de flechas que son, ¿no es cierto?, o fueron rescatadas, mejor dicho, de algunos espacios de los entornos de Cariquima y que datan, ¿no es cierto?, son pre-incaicas, evidentemente, y datan de hace muchos años, cientos de años atrás. El Museo Etnográfico Comunitario de Cariquima nace el año 1999 en la Escuela Básica D66 de Cariquima. Con la ayuda de varios docentes, los alumnos y, por supuesto, con el apoyo de toda la comunidad de Cariquima, dando así vida al Museo Comunitario de Cariquima. Fue el alcalde de la época quien ayudó en parte a financiar el museo y donde también se donó las dependencias. Se quiso hacer algo así como un circuito turístico en donde se observara el paisaje de Cariquima y la cultura material aymara. Con ello, se ayudaría a educar al alumno con un constructo teórico y a la vez se fomentaría el turismo, con el fin de que el pueblo tenga otra alternativa también de desarrollo y paliar la migración de los jóvenes. Nació la iniciativa de un grupo de docentes, y también del director mismo que apoyó, bueno, para poder hacer un pequeño museo en la escuela, ¿ya? Se habilitó una de las salas donde ya hubieron donaciones, o que fue prestado también, para poder exhibir o recopilar las piezas arqueológicas que había aquí en Cariquima. Y así fue que empezó a funcionar en la escuela primeramente. Se dio la idea de trasladar este museo acá, a donde se muestra aquí en este lugar. Se puede seguir desarrollándolo más, porque hay muchas piezas que rescatar, recopilar, coleccionar acá en el pueblo. Con el paso de los años, el museo pasa a ser administrado por la Junta de Vecinos de Cariquima. Es así como el año 2008 se toma la decisión de trasladar el museo desde la escuela a la plaza, a un espacio al lado de la sede social. Desde el año 2015, la Junta de Vecinos de Cariquima comenzó a buscar apoyo en instancias públicas para un rediseño y a la vez para poner en valor y mejorar el Museo Etnográfico Comunitario, dando frutos concretos a partir del año 2016, donde se generó desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, un proyecto para restaurar el inmueble,
realizar una catalogación y conservar las colecciones presentes en el museo. CONADI generó el financiamiento del proyecto a través del programa Manejo y Protección del Patrimonio Cultural Indígena. La comunidad, por mejorar este espacio, por poner en valor las piezas arqueológicas que cuenta la comunidad aquí, y de tal manera de visibilizar más nuestra cultura, de generar más turismo a través de este espacio, de este museo, de tal manera que a través de este medio también invitar y convocar a la población, a los turistas que visiten este lugar, pero que también lo cuiden. Y en ello han depositado de alguna forma mantener su cultura a través de esta muestra. Una muestra que yo agradezco en particular a las familias de la comunidad cariquima, porque de alguna forma han donado estas piezas, que son propias, son de su familia, son de su abuelo, su tatarabuelo. Por lo tanto, eso se reconoce y se agradece. Y esperamos de que las piezas que están hoy día acá se puedan conservar, se puedan preservar y que la comunidad también los cuide. Actualmente se encuentra ubicado frente de la Plaza del Pueblo, específicamente al costado de la sede de la Junta de Vecinos. Se trata de una nave central con dos divisiones. En la primera entrada están dispuestas cuatro vitrinas en las que se exhiben diversas piezas como líticos, cerámica, textiles, instrumentos musicales etnográficos, máquinas de coser antiguas, piezas relativas a la época del salitre, entre otras. Después este museo, después lo cerraron, después el museo estaba cerrado después. Ya no había caso qué hacer. Ya llegó un terremoto, un año se reventó las pircas, se reventaron todas. Ya hace 3 años atrás, entonces acá antes había un museo que estaba la escuela. Allá estaba este museo, estaba en colegio. Entonces ya cada año va cambiando profesores, va cambiando. Después trasladamos para este lugar, hemos trasladado acá. Le mejoró este museo, le mejoró. Ahora está bueno el museo, muy, muy bueno, muy interesante. Pero nos falta muchas cosas como la cosa antigua, falta mucho, todavía nos falta. Y el CONADI arregló este museo. Nosotros hacemos este piso de tierra, este de piso de piedra, era piso de pura tierra. Y nosotros hemos puesto de piedritas, para que no entre mucho polvo, para que no se polvien, hemos hecho. Pero lamentablemente ahora está bien, cada año estamos arreglando más y más, yo estoy de cargo de este museo. Queremos más turistas que vinieran, más gente, más turistas. Ya tenemos nuestro tejido, ya podemos ya tener nuestra hierba, ya podemos ya vendernos ya. Esa es nuestra finalidad. En la parte posterior se observa una casita de adobe que fue erigida con el fin de dar a conocer el estilo arquitectónico de la vivienda aymara tradicional posthispánica y lo que nos demuestra el importante lugar que tiene la familia y el Aini en la cosmovisión aymara. Además, se exhiben dos vitrinas con piezas eclesiásticas y una con arqueofauna local y diversas piezas de alfarería tales como cántaros o puños, recipientes especiales para el almacenaje de chicha principalmente y otros líquidos como también herramientas líticas para la agricultura. Por lo cual también queremos invitar a quienes están observando este documental poder visitar Cariquima y evidentemente visitar también este museo comunitario etnográfico administrado por la comunidad de Cariquima, ubicado frente a la Plaza del Poblado. Es de verdad una maravilla, hay muchas cosas y muchas piezas y colecciones evidentemente que podemos conocer y demostrar, ¿no es cierto?, cómo ha sido y cómo se ha desarrollado la cultura aymara en este territorio ubicado en la comuna de Colchane, región de Tarapacá. Le hago una invitación a todo el público, tanto como a nivel local, regional, a nivel nacional, no, ¿por qué no decirlo también a nivel mundial? Porque para que vengan a visitar al pueblo cariquino. Contamos con este museo étnico, el único en nuestra zona.
nuestro sitio web www.meccariquima.cl.